Hola a todos, ¿cómo están? Se vienen las graduaciones o quizá ya pasaron, pero bueno, el día de ahora te enseño cómo hacer esta linda pecera de graduación. Queda perfecta como centro de mesa o simplemente la puedes obsequiar a esa personita que acaba de dar un paso muy, muy importante de su vida. Vas a necesitar una pecera mediana, pintura textil, una pluma, tijeras, silicón, papel foamy, hilo grueso, estos moldes que las medidas te las dejo en la cajita de información y un pedazo de cartón. Y para la decoración, papel picado y unos dulces. Lo primero que vas a hacer es pasar cada uno de los moldes al papel foamy. Aquí ya tengo mis moldes. Voy a tomar esta tira y lo voy a pegar de cada uno de los extremos. Y luego voy a poner silicón en toda la orilla para pegarlo en el molde cuadrado que quede justo en el centro. Y así más o menos me queda. Bien, ahora, esto se me olvidó ponerlo en los materiales, pero es un brochecito así que tiene así como patitas. Y lo vas a colocar justo en el centro. Le damos la vuelta y abres esas patitas así. Esto lo ayuda a sostenerse y te queda así. Para hacer el hilito que cuelga de los birretes, no sé cómo se llama, simplemente vas a tomar el pedazo de cartón y el hilo y vas a dar vueltas y vueltas. Yo aquí aproximadamente hice unas 35 vueltas. Vas a cortar y vas a amarrar los extremos. Vas a tomar un pedacito de hilo, lo cortas y lo vas a pasar así. Lo llevas a la parte superior y amarras. Corta el exceso y ahora el hilo lo vas a sacar del cartón. Lo acomodas bien y vas a cortar un extremo. Lo vas a dividir y con otro pedazo de hilo lo vas a pasar así por la mitad y lo vas a amarrar. Tomas otro pedazo de hilo lo colocas así y lo vas a amarrar. Corta el exceso y ya casi tenemos este colgante. Si se fijan, este extremo está así como muy desordenado y lo único que vas a hacer es emparejarlo con tus tijeras. Y ya está listo para acomodarlo en el birrete. Lo vas a colocar así de esta forma en el broche y le vas a dar unas dos vueltas. Tomamos el círculo y lo vamos a pegar. Ahora vamos a decorar la pecera con pintura textil. Yo utilicé pintura azul, hice algunas letras. Tú puedes elegir los colores que tú quieras. Con pintura blanca hice una raya y algunos puntitos y más decoraciones. Yo aquí ya tengo lista mi pecera
y la voy a dejar secar. Ya tengo aquí mi birrete, el papel picado, los dulces y mi pecera ya seca. Vas a poner el papel picado en la pecera, los dulces y vas a acomodar el birrete. Y listo, ya tienes tu hermoso detalle. Si el video te gustó, házmelo saber en los comentarios o regálame un like. No olvides suscribirte para que seas de los primeros en ver los próximos videos. ¡Adiós!